amigos y amigas, muy buenos días a todos. Espero que hayan tenido una hermosa y rica noche, que hayan descansado a gusto. Ya hoy ya estamos aquí a miércoles, a la mitad de la semana. ¿A dónde se nos fue esta semana? La verdad, en serio, ya ni sé. Los días se me pasan súper rápidos. Y también ya estamos a punto de terminar el año. Creo que dos días más nos faltan y ya acabamos con el 2020. La verdad, no sé a dónde se me ha ido todo este año. Me siento como que no he hecho absolutamente nada. Siento como que nada más hemos estado en ascuas, ¿verdad? Y no es cosa nada más mía, ¿eh? Ustedes saben que yo en mi trabajo hablo con muchísima gente todos los días. Y todos me mencionan lo mismo, que sienten como que no saben a dónde se les fue este año. Como que no hicieron nada. Así que yo creo que todo el mundo andamos en la misma. Ahorita ya estoy aquí sentadita esperando que abran el salón para que me arreglen mis uñitas de gavilán, que quiero empezar un año con buenas uñas. No, porque ya me da vergüenza con ustedes que hago videos y les enseño mercancía y mis uñas bien crecidas, bien feas. Y también, ¿saben qué? Que creo que quiero empezar el año con un nuevo corte de cabello. Creo que ahorita, en cuanto salga de aquí del salón, me voy a ir a que me corten. Quiero, ustedes todas me conocieron con mi cabello corto y creo que eso es lo que quiero otra vez. Menos cabello para tardarme menos en arreglarme, porque me lo tengo que planchar así. Este es mi cabello natural, miren. Y todavía, ahorita no está tan esponjado, ¿eh? Pero este es mi cabello natural. Siempre me lo tengo que andar planchando. Y pues si tengo menos y está más cortito, pues más rápido me arreglo. La flojera que le da a uno arreglarse. Pero bueno, creo que eso es lo que voy a hacer ahorita. Ya llegaron las personas aquí del salón, así que ya me voy a salir. Fue la primera. Hice mi cita desde hace dos semanas porque está súper ocupado ahorita. Y la primera cita del día de ellos. Así que yo me voy a arreglar mis uñitas, las miro ahorita en un ratito y luego nos vamos a que me corten mi cabello, ¿ok? Seguimos platicando en un ratito. Pues mis amigos y amigas, ¿cómo la ven? Me fui ayer y me transformé de look. Les dije, ayer ya no les terminé de grabar porque me tuve que ir a hacer más grabaciones, a hacer algunas otras cosas y ya no terminé el vlog. Fui a la casa, me pinté un poquito más el cabello, ya ven con la cosa esa que les digo que me lo estoy cambiando de color poco a poco. Pero así quedé. ¡Feliz año nuevo para mí! Les digo que algo traigo con eso de cambiar, como que quiero algo nuevo, pero no sabía qué era lo que quería. Y pues ya, si vieran este corte de cabello, que es corto, pero aquí tiene capitas, cuando lo traigo mojado, si vieran que no me tengo que peinar. Ya les dije la vez pasada y queda así como esponjadito, bien locochón el cabello. Y pues se mira bien bonito. Así que eso es una de las cosas que me gustó, que si no me quiero peinar, no me tengo que peinar. Miren, también a mi nena le cambié el look. Ella ha tenido algo que desde chiquita quería cabello rosita, porque tiene muñecas cabello rosita. Pero yo me había detenido porque pues muchas veces la gente dice cosas cuando uno les cambia a las niñas el cabello o las deja que se pongan maquillaje. Pero mi esposo siempre ha sido bien abierto. Él deja que la niña se ponga maquillaje cuando anda en la casa y cuando anda con nosotros, que se pinte los labiecitos, que se trate de poner a sombra. Ya ven que eso les encanta a ellas. Así que fui por fin. Habíamos calado tantos productos y ninguno le había cambiado su color a rosita, porque era lo que quería, como sus muñecas con cabello rosita. Y miren, por fin lo hicimos. ¡Feliz año nuevo a nosotras! Le dijo, así se explota el mundo en el 2021, aunque sea nos fuimos con lo que queríamos. Así que mis amigas, no me regañen. Yo sé que me van a regañar algunas por haberle cambiado el look. Pero eso se arregla pronto. Nada más le pinto el cabello a cafecito, que es su color natural, y listo. Ya estamos otra vez como empezamos. Bueno, vinimos ahorita a comprar cohetes porque queremos explotar algo para año nuevo, mis amigas. Así que vamos. Been
so small. Watch the clock ticking off the wall. ¡Feliz Año Nuevo, mis amigos y amigas! Espero y hayan tenido el mejor tiempo del mundo. ¿Saben? Hace ayer que les empecé a grabar, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Les platiqué de que siento como que la verdad no hicimos nada este año. Pero ya sentándonos aquí a platicar, nos dimos cuenta de que tal vez es por todo lo que está pasando, que nos sentimos que estamos como en un alto, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero sí han pasado tantas cosas este año. Una, empezamos un negocito aquí con ustedes. Dos, hemos andado súper ocupados. Tres, mi esposo, aparte de su trabajo, se puso a hacer otras cosas también. Anda también echándole ganas, tratando de empezar un negocito. Tres, mi hijo se graduó. ¿Qué tanto más ha pasado? Han pasado muchísimas cosas, pero la verdad que se siente uno como que el tiempo se fue. Y no hizo uno absolutamente nada. Está súper raro. Hablando de eso también, le recordé a la niña, a mi niñita, a la Chiclecito. Le digo que cuando terminó el 2019 y empezó el 2020, me acuerdo que cómo lloró. Se me hizo tan raro, pues ahora se me hace más raro porque me acuerdo que lloró y decía, no quiero que sea el 2020, mamá, quiero que se quede en 2019. Y yo le decía, pues, ¿qué es lo que traes, no? Y le digo, oye, ¿te acuerdas que lloraste cuando iba a empezar el 2020? Y luego dice, ¿y ves? ¿Ves en la que nos metimos? Así que me da risa, porque sí es cierto. Nunca nos esperamos, nunca más bien pensamos que lo que nos esperaba, ni la maliciamos lo que nos esperaba en el 2020. Yo no sé ya por qué lloraría tanto. A lo mejor presintió algo de que algo malo iba a pasar. Pero miren, en la que nos metimos, como dijo ella. En este año estábamos ahí afuera con mi hermano y de repente dice la niña, ¡ay, por fin se va a acabar el 2020! Y ahora ya con el 2021 viene la guerra. Y nos quedamos todos como, óyeme, ya lloraste cuando empezó el 2020. Y ahora que sales con este comentario, dice mi hermano, no hombre, como que me dio miedito cuando lo dijo. Y sí es cierto, así estoy yo también, pero esperemos que el Eterno nos guarde, nos proteja, que no pase nada malo. Amigas, yo sé que fue un año difícil, pero tenemos que seguirle echando ganas y no darnos por vencido porque la vida sigue y tenemos que seguir pues hasta el fin echándole ganas por nuestras familias y por nosotros. Yo sé que muchísimos de ustedes pasaron por momentos muy difíciles, mis amigas y amigos. Pero que el Eterno me los guarde, me los bendiga y me les dé muchísimas fuerzas para seguir adelante. Hoy que fue el fin de año, nos la pasamos súper ocupados. Cuando nos miraron que me fui, que grabé que andábamos comprando cohetes y eso, de ahí nos fuimos a la casa de mi suegro y les ayudamos a moverse. Más bien mi esposo ayudó más que yo. Yo nada más me quedé en la casa ayudándole a su madrastra de él a armar una cama que nos aventamos entre las dos. Fue un desastre, pero bueno, lo hicimos el trabajo, ya llegamos tarde a la casa. De venida nos trajimos comidita, compramos comida china y luego también compramos barbecue para mi esposo porque es lo que le gusta. No, así que no tuve que hacer de comer. Fue un día ocupado, pero no tuve que preocuparme de hacer de comer hoy. Y ya ahorita, amigas, salimos un ratito a quemar cosas aquí con mi hermano al lado. Y pues ya, llegué toda congelada para adentro, que siento que me muero. Ya ven que yo soy bien lagartija de Arizona, que me encanta andar calientita. Y no sé por qué llegué pues congelada, sentí que me congelé ahorita de afuera por un buen rato. Y ya ahorita aquí me estoy calentando, le digo a mi esposo, no, déjame siento aquí, me despido ya de ellas. Y pues amigas, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo. Espero les haya ido súper bien. Y pues mañana a dormir tardecito. Y bueno, para nosotros no, porque tenemos que seguir a irle a ayudar otro ratito a terminar de moverse. Pero ya el siguiente día yo creo que sí, ahora sí vamos a dormir tarde. Que vendría siendo que el sábado. Yo creo que ya el sábado dormimos un poquito tarde y luego el domingo a lo mejor. Pero pues bueno, amigas, que la hayan pasado rico. La hayan pasado súper sabroso con todas sus familias. Cuídense mucho, no anden tomando y manejando. Si toman, mejor quédense en casita, ¿ok? Las quiero mucho, besitos a todas. Que el Eterno me los bendiga. Adiós.